Espérense, señores. ¿Es verdad lo que estoy viendo? Un pastor predicando con una serpiente en la mano. Cuidado. Dios lo mordió. Dios mío. Padre amado. Ay, Padre amado. Mira la sangre. Hola, hola, Dios les bendiga, mis santos hermanos. Señores, impresionante. En estos días hemos hecho unos cuantos videos de algunos pastores que han caído pues muertos en el altar. Y una persona, un suscriptor, me mandó este que vamos a analizar. Un pastor, señores, predicando, exhortando, hablando de la palabra de Dios, ministrando, me parece ver, con una serpiente, con una culebra, señores. Esto verdaderamente se salió de control. Vamos a ver. Adelante, señor director. Póngame las imágenes. Miren ahí. Señores, yo no puedo creer lo que estoy viendo. El pastor está ministrando. Mire cómo una hermana agarra la serpiente. Él está... Mire cómo se coloca la serpiente, señor, en el cuello. Impresionante. Dios mío. Miren esto, señores. La serpiente lo mordió. Ay, Padre amado. ¿Ustedes se fijaron? La serpiente le mordió, creo que fue la oreja, parte de la cara. Miren esto, señores. Dios mío. Esto se salió de control. Y mire, él sigue normal, como que todo está bien. Padre, miren la camisa, señores. Está sangrando el pastor. Ay, Padre amado. Está sangrando. Miren, los hermanos están sorprendidos. Le pasa el pastor la serpiente a una persona. Ya comenzó el pastor a sudar, a marearse. Señores, esto es increíble. ¿Y cómo el pastor sigue sabiendo que una serpiente lo mordió? Mire, está perdiendo la fuerza ya. Los hermanos lo están agarrando. Padre amado. Dios eterno, ten misericordia, Dios. Mire, todo ensangrentado. Señores, ¿pero qué está pasando? Miren esto, señores, miren esto. Lo están sacando para llevarlo, creo que, al médico. Dios mío. ¿Qué está pasando, mis santos hermanos? Señores, este video yo lo estoy viendo y yo no lo creo, porque yo no sé cómo hay personas que dicen ser ministro, que dicen ser maestro, que dicen ser conocedores de la palabra del Señor, y hacen este tipo de cosas. Que esto, señores, es increíble. Como usted, siendo un representante de la fe, de la palabra, se pone a hacer estas cosas. A danzar con una serpiente, a ministrar con una serpiente en el altar de Dios. Entonces, mire lo que aconteció, mis santos hermanos. Esto es increíble. Esto tiene que ser una alarma para que usted no invente en el altar, para que usted no invente en la congregación. Verdaderamente, vuelvo y reitero algo que dije en una ocasión. Los primitivos respetaron más el altar que nosotros. Señores, los primitivos, aquellos que iniciaron el evangelio de salvación del Mesías, el evangelio de respeto, el evangelio de pulcritud, de lealtad, de pureza y santidad. Señores, ese evangelio verdaderamente que, wow, lo hemos perdido. Como dije en el principio, desde el inicio de este siglo, señores, hemos estado viendo congregaciones, pastores, representantes de la Grey que han estado haciendo cosas, y lo vamos a ir reaccionando en este canal. Me han mandado un sinnúmero de videos y vamos a ir haciéndole una reacción
poco a poco. Si usted ve o usted vio algún video por ahí de algo raro en el altar, usted ponga el link y ponga el comentario que lo vamos a leer, lo vamos a buscar y vamos a reaccionar ese video. Porque, señores, ¿cómo es que usted va a ministrar con una serpiente en el altar de Dios? O sea, yo vi este video, mis santos hermanos, y estoy dándole mente, desde ayer dándole mente y pensando y estudiando la Biblia y estudiando, perdón, las escrituras, el por qué este pastor tiene una serpiente, por qué está ministrando una serpiente, por qué está danzando con una serpiente. Estoy buscándole la explicación bíblica. Estoy buscándole la santidad, estoy buscándole, no sé el por qué, porque en la Biblia, señores, el altar fue tan santo que esta clase de animal no aparece en la Biblia, no aparece en el altar de Dios, aparece en la Biblia en otros acontecimientos, pero para que usted me entienda, lo que estoy diciendo es que no aparece cuando se habla de la presencia del lugar santo, del lugar santísimo. Dios era tan delicado que al momento de hacer un sacrificio, lo que se buscaba un animal, un corderito, señor, un corderito hermoso, un corderito pues puro, un corderito bello, un corderito joven que no tenía problemas, y no una serpiente, porque lo primero que nosotros sabemos es que Dios maldijo la serpiente. Escuche bien. Dios maldijo la serpiente en el Génesis. Recuerde usted, cuando Satanás se introduce en la serpiente habla y seduce a Eva. Eva luego seduce a Adán, comen del fruto del árbol prohibido, y dice que se rompe el pacto de Dios y el hombre. Entra el pecado a la humanidad. Dios entonces decide hacer lo siguiente: maldice el hombre, maldice la serpiente. Todo el que estaba ahí, todo el que formó parte de ese acontecimiento fue maldito. Y también, escuche bien lo que le dijo Dios a la serpiente. La maldijo y le dijo que se iba a arrastrar toda su vida en el polvo de la tierra. Parece que la serpiente en ese tiempo no se arrastraba, sino que caminaba. Y fue tan fuerte la maldición que ya no vas a caminar mal, sino que te vas a arrastrar toda tu vida en la tierra. Fue maldito. O sea que Dios, desde ahí en adelante, señores, nunca iba a querer ni iba a permitir que se lleve una culebra, una serpiente, al altar, a la presencia, al lugar que era santo, sagrado. Eso era tan sagrado, señores, que no todo el mundo, escuche esto. Olvida eso, ok. Vamos a quitar los animales. No todo el mundo, refiriéndose a personas, seres humanos, estaba calificado para entrar al lugar santísimo. Solamente se permitía, ¿sabes quiénes? Los sumos sacerdotes. Y el sumo sacerdote tenía que estar en integridad con Dios, en pureza y en santidad. Si no, caía muerto instantáneamente. Por eso, le ponían algunas campanas y lo amarraban con soga, porque a veces caía, entraban, quedaban muertos. Y cuando las campanas dejaban de sonar, es porque, bueno, si no está sonando, es que el hombre está tendido en el suelo. Alaban al pastor, alaban en ese entonces el sumo sacerdote, porque Dios lo había eliminado por medio del pecado. Entonces, si eso era con seres humanos, imagínate ahora con una serpiente que fue maldita en el principio. Entonces, esto es antibíblico, señores, ministrar con una culebra en el altar. Pero, ¿en qué mentalidad le cabe eso a una persona y más a un pastor, a un líder? Y mire lo que pasó, señores. Mire lo que pasó con este hombre. Ministrando con esa culebra, la culebra, la serpiente lo picó. Imagínese lo que pasó: el veneno, el corre-corre, el sangrero. Señores, debemos entrar en conciencia.
Debemos entrar en conciencia qué es lo que está pasando con los ministros, con los líderes, con los hombres y las mujeres de Dios en estos últimos tiempos. Espero que este mensaje trate a la conciencia de cada uno de ustedes. ¡Wow! Increíble, mis santos hermanos. Necesitamos volver al principio. Sinceramente, mis santos hermanos, el temor se ha perdido. Necesitamos volver al temor. Yo recuerdo cuando comencé a tener uso de razón. Señores, la gente le tenía un miedo tan grande en el altar. Y eso se ha perdido. O sea, las personas se trancaban en oración, hacían ayuno, hacían silicio. Cuando le daban una oportunidad, que lo anunciaban los domingos, la gente esa semana se consagraba porque sabía la consecuencia que podía tomar. Si pasaba al altar no apto, si pasaba en pecado y si hacía algo que no era conforme a lo que Dios y los mandatos y los estatutos, las personas tenían respeto y tenían temor. Imagínense ahora cómo la gente pues está haciendo un sinnúmero de cosas en el altar, el lugar donde para nosotros es sagrado. Mire, no es que Dios está en el altar en el sentido figurado. Muchos críticos han dicho, bueno, eso es una madera, eso es un espacio de la iglesia. Cuando el culto se acaba, todo el mundo se va y eso se queda ahí. Dios no se va a quedar ahí sentado. Señores, en sentido figurado, esto es como una simbología. Ok, es verdad, eso es un pedazo de madera, pero por respeto a que usted viene a la iglesia y entiende que usted separó su mundo natural y entró a un nivel de espiritualidad, que usted va a hablar con Dios y usted entiende que en ese lugar, esas 2 horas que usted le va a conceder al Señor, usted va a tener una conversación y una cita con Dios. Por ende, como usted va a tener una cita con Él, va a tratar de respetarlo. ¿Por qué? Porque ese es el espacio que usted separó, un espacio de intimidad con Él. Por lo tanto, ese espacio usted lo tiene que respetar. Entonces, señores, necesitamos entrar en conciencia. Necesitamos entrar en conciencia porque esto se ha salido de control. ¿Qué está pasando con esta humanidad que no quiere entender que verdaderamente necesitamos guardar un respeto? Una serpiente en el altar, señores, esto es increíble. Así que coméntame tu opinión. Dime, ¿está bien, está mal esto? Dime, ¿qué tú opinas? Yo soy objetivo y también soy democrático. Escríbeme tu opinión en la caja de comentarios. No olvides darle like, darle me gusta a este video y seguimos guiados por Dios.